Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana. Buenas noches. Compartiendo con Yadira Enríquez, directora general del Plan Social de la Presidencia. Un plan social que tiene, me imagino, muchísima demanda, Yadira. Así es. ¿Cómo está eso? Porque realmente yo siento que igual que los centros hospitalarios, los hospitales del país, sí, usted crea hospitales y se llenan a las 2 semanas. Así y es. Concurrentemente llenos. Aquí hay muchos enfermos y pocos hospitales. ¿O es que hay mucha necesidad y poca ayuda? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo pienso que hay de todo, pero a veces también es multiplicidad también de cosas. Sí. Porque fíjate una cosa, nosotros, que quiero reiterar, tenemos el presupuesto del 19. Sí. Exacto. O sea, quiero se que está quede, haciendo con el mismo presupuesto que lo que quiero se está que quede ahora. Que quiero que quede bien claro. Nos hemos ocupado de que la ayuda que les llegue a las personas que les llegue sea una ayuda con dignidad. Sí, ¿qué significa una ayuda con dignidad? Que siendo, bueno, comenzando con la calidad de los productos. Comenzando que la porción que se le lleve sea una porción que tú y que yo no lo podamos comer. Sí. No que sea limpiando almacenes para dárselo a los más pobres. Porque está pereciendo o porque ya sobra. O porque, por ejemplo, en el caso del arroz, el arroz o era puntilla o estaban llenos de gorgojo. O sea, ocuparse uno de que el producto, los productos que le lleguen, sean productos dignos. Mira, Loreni, yo no sé, pero yo tengo que decir aquí que existe más o menos como un decálogo de lo que llevan esas raciones, de las cosas que son normales: arroz, habichuela, azúcar, café, cereal, leche, sardinas o salami, diversas son los productos que se le ponen a las raciones. Nosotros adquirimos el cereal a un precio con un 53% por debajo del precio histórico. Sí. Entonces, rinde un poquito más, ¿verdad? Pero No digo que rinde un poquito más, a pesar de que no tenemos el presupuesto del 20, sino con el presupuesto del 19. Que los productos sean de calidad, que se lo pueda comer cualquier persona, que sea algo que tú no lleves lo desecho de otros. O sea, yo siento que eso, la pobreza, a mí me duele. Claro. O sea, que sí. Y la otra parte es, tú no has vuelto a escuchar que en ningún sitio, en ninguna entrega, ha habido un desorden. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Ya no llegan los camiones, la gente no se da cuenta? ¿Cómo se está haciendo? Nosotros trabajamos los 7 días de la semana, de sol a sol, en el país. Bueno, yo pienso, lo primero es que la mayoría de los eventos los presido yo misma. Sí. Y dice un adagio que el ojo del amo engorda el caballo. Y otra cosa, ya mi equipo ha aprendido. Tú no puedes ir a una población con necesidades iguales a sesgar. Este sí porque es mío y este no porque no es mío o no lo conozco. Nosotros vamos a los barrios y le damos a todos por igual. Y le damos en sus manos, en su casa, no haciendo pila, no, no, nosotros se lo llevamos a su casa. Y hemos visto, y te soy honesta, me he bebido las lágrimas muchas veces, porque en sitios que las casas son de hoja de latas, he visto cómo ahí te dicen, no, 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 ya aquí me dieron. O sea, que la gente es honesta.
hasta para en ese sentido. Sí. Ya aquí llegaron. Ya aquí llegaron. Mira, eso te a mí el corazón, porque cualquier ración que tú le entregues a una persona en esas condiciones, uh-huh. Lo necesitan. Pero claro que sí. Y tú ver, y por ejemplo, a nosotros nos han dicho en muchísimos sitios, miren, de la esquina no pasan, en la esquina voltean el camión. O sea, que los cuidan también. Sí. O sea, nosotros, quiero decir que no es verdad, que no es verdad que lo que hace el desorden es imponer desorden. Que tú no puedes ir, reitero, a un barrio con condiciones iguales a sesgar. Porque entonces eso genera inconformidad, eso va generando una situación a donde salen y hacen los desorden. Pero nosotros vamos y le decimos, quédate en tu casa. Vamos con megáfono. Quédate en tu casa, en tus manos te la vamos a entregar. Y la gente se queda en su casa. Esperando. Esperándolo. Entonces, es la forma lo que genera el desorden. Claro. Yo creo que la cabeza es que tiene la responsabilidad de mantener el orden en medio de una pandemia, manteniendo el distanciamiento. Uh-huh. O sea, que son cosas, es fuerte el trabajo, claro, pero es bonito. Cuando se hace con amor, cuando se hace con cariño las cosas, nosotros lo hacemos con mucho cariño. ¿Y qué cantidad de personas está siendo impactada actualmente por el plan social en esta modalidad de entrega casa a casa? Mira, el año pasado nosotros impactamos a más de 1,000,000, casi 800,000 personas. Esperamos este año tener un mayor y mejor desempeño. ¿Con qué periodicidad se llevan estas raciones a una familia que ya ha recibido? Mira, existen programas que se llaman la familia del plan. Uh-huh. Esa familia del plan reciben mensual sus asignaciones. Las otras son de los operativos que se van haciendo, moviéndonos de barrio en barrio. Por ejemplo, en estos días estuvimos en Capotillo, uh-huh, en la totalidad de Capotillo, uh-huh, donde mucha gente tenía miedo. Y yo quiero decirte que Capotillo fue un ejemplo. Sí. Fue un ejemplo. ¿Qué pasó en Capotillo? No. Ahí se sumaron, como siempre, los comunitarios. En cada sitio nosotros tratamos de integrar a las personas que viven. Y obvio, no permitimos que se vea que vamos a llevarle a este una cantidad porque es mío, uh-huh, y a este otra cantidad. Es a todo por igual. Uh-huh. A todo por igual. ¿Cómo está el tema no solamente de los alimentos? Hay otros, sí, requisitos que hay gente. Estamos trabajando mucho con los techados. El techado, los colchones. Todavía que hay muchas familias que viven, mira, sobre blogs y camas. Mira. Que yo me imagino cómo, mira, ustedes tienen que ver eso. Una familia que toda vive en una sola cama, duerme. No. Entre, mira, otras, Loreni, muchas cosas. Aquí hay familias que su cama, su lecho, es una rumba de sacos. Y esa familia no fue que se incrementaron ahora en el gobierno, es que tienen toda la vida durmiendo sobre sacos. Esas familias que tienen por paredes hojas de latas, como hay barrios completos en este país, no son del gobierno de Luis Abinader. Nosotros sí estamos yendo a cambiarle esa realidad, a cambiarle las hojas de lata por paredes y el piso de tierra por piso de cemento y techos donde los agujeros. Nosotros nos hemos ocupado de que la calidad del zinc que nosotros llevemos no sea un zinc que nosotros encontramos, que cuando le ponían un clavo al zinc se hacía un hoyo y por ahí mismo le entraba el agua a la gente. O sea, cierto es, tal vez no será alucín, pero algo que sea, para los pobres no se le puede llevar cosas que sean de tan poca duración. Tú no puedes llevar algo que cuando venga el primer... Los colchones, por ejemplo, ¿qué tipo
¿O cómo ustedes están haciendo para seleccionar? Porque la industria de los colchones aquí en el país es muy amplia y la calidad de los colchones varía muchísimo. Cierto. Pero también una de las cosas que en el plan nosotros estamos tratando de mejorar es que en el caso de los colchones, el almacenamiento también es un tema. Sí. ¿Por los qué? Colchones, yo soy, eso lo sé porque mi papá tenía una fábrica de colchones. Y yo sé que los colchones, tú no los puedes almacenar uno arriba de otro. Porque la loma, los de arriba van a estar buenos, pero los de abajo van a estar dañados. Que era, es la forma en que se han almacenado en el plan. Nosotros estamos trabajando y ya en estos días se está precisamente en el proceso, aperturando un proceso para que los almacenes tengan la debida garantía de que los productos también no se dañen. Los colchones hay que guardarlos parados, porque es la forma de que ellos mantengan sus esprines y sus colchas. Como tú dices, tú entras a cualquier barrio y cualquier cantidad de colchones se te van. Cualquier cantidad. Tú entras, mira, nosotros hemos ido ya varias veces a las matas de Farfán. Óyeme. Y son barrios, no es una casa, no es dos casas, son barrios. En Asua hay un barrio que se llama, que le dicen El Barro. ¿Y qué, por qué tú crees que le dicen El Barro? ¿Están hechos de barro las casas? O... Y esa gente no se mudaron hace un año ahí, ¿no? Esa gente viven ahí hace años en condiciones deplorables. ¿Qué porcentaje de pobreza extrema actualmente y luego de la pandemia, que me imagino que hay algunas familias que estaban creciendo que tal vez se retrocedieron? Sí, no, ¿qué? Y por ejemplo, no podemos, se están recuperando los empleos ahora, pero muchas personas que tenían, por ejemplo, mujeres dueñas de salones, no íbamos a un salón durante largo tiempo. Así es. Entonces, imagínate, teniendo que pagar energía eléctrica, teniendo... Y cuando se comenzó a reincorporarse de nuevo a los salones, era con un distanciamiento que allá hoy se ha ido dejando atrás. Sí. Pero todo eso hizo que muchos negocios realmente o desaparecieran o mermaran su producción. Y así en distintas áreas. Yo no te podría hablar, porque no me gusta ser deshonesta, del porcentaje. Yo sí te puedo decir que desde el plan de asistencia social, está, mira las aguas que recién pasaron en Montecristi. Así es. Que fue una que comisión. Sí, fuimos una comisión y nosotros fuimos y a la totalidad de las personas que se le dañaron los enseres, se los repusimos. Yo tengo una experiencia, después del ciclón David, la casa paterna mía en La Vega, el río Camú hizo un curso que cualquier agüita estábamos todos muertos del miedo. Y mi casa no era la única que se inundaba. Y no es una casa, mi casa paterna es una casa buena. El problema no era la construcción, sino el tema del río. Y estaba mal ubicada. Bueno, cuando la hicieron, no. Fue después del ciclón David. Que hubo una situación y durante largo tiempo nosotros nos veíamos afectados. Por ejemplo, mi papá llegó a hacer paredes fuertes y cuando el río venía con violencia, no importaba lo fuerte que fuera la pared, ni lo que hubiera costado, la tumbaba.
Eso, gracias a Dios, se ha ido mejorando y hace muchísimos años que no se ve. Pero por experiencia sé que cuando, por ejemplo, Montecristi tiene un sitio que es Villa Vázquez. Villa Vázquez, cada vez que hay agua, porque hay un problema de construcción de la ciudad, dicen que las casas están por debajo y eso genera, y que no tienen la debida drenaje que se necesita. Cada vez que hay aguas, Villa Vázquez es un desastre. Pero resulta que no todo el que recibe una inundación se le daña todo. Porque cuando los muebles son de madera, de caoba, no se dañan. Lo que hay que lavarlo. La gente que conoce sus temas, cuando vienen las aguas, lo primero que hace es que sube la nevera en la mesa. La cama también. O sea, la gente busca la forma, porque el pobre sabe que puede pasar trabajo. Nosotros fuimos a los distintos sitios que se afectaron y nos encontramos con que, mira, aquí la nevera la salvaron, aquí la parte de arriba de los colchones están buenos, la estufa la subieron, la lavadora también la subieron. En fin, íbamos buscando y llegamos a cada uno de los hogares a reponerle las cosas que se le había dañado. En eso se fueron algunos que no, pero que lo necesitaban, pero tú me entiendes, o sea, claro. Porque es lo que hablamos. Hay sitios donde se necesitan como quieran. Hay mucha necesidad dentro de esto y la pregunta tal vez de este momento es, ¿tiene el plan social, el plan de asistencia social de la presidencia el suficiente presupuesto para poder cumplir con la demanda que hay? Porque realmente, Yadira, a nosotros los medios de comunicación nos llaman a cada rato para decirnos, miren, vengan aquí, sí, el presidente, pedimos al presidente que nos auxilie. Sí, el presidente, conocedor del tema, ha dispuesto que haya un incremento del presupuesto. Del presupuesto. Ya estamos trabajando para que eso se haga una realidad. ¿Y qué pretenden hacer? ¿Aprovecharlo de qué forma? ¿Más alimentos? Mira, ¿más enseres? Nosotros estamos, queremos, el alimento es vital. Pero nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de la Vivienda y a las personas que se le están arreglando o haciendo la vivienda, nosotros se lo estamos equipando. O sea, la gente lo está recibiendo con todos sus enseres. Yo te decía que en el día de ayer un señor en Santo Domingo Norte cumplió 122 años. Dios mío. El señor más longevo, no solamente del país, sino de todo el área. 122 años y 22 días. Le apodan Cachimbo. Y en el día de ayer se le fuimos a entregar su casa a Cachimbo con todos los ajuares. ¿Y qué tal? No, mira, eso es indescriptible. La felicidad de no solamente de él, sino de todo el entorno. Todos los vecinos, cómo estaban ahí, cómo estaban de agradecidos. Ese vecindario fue objeto de la titulación y también muchas de las viviendas fueron reparadas. La del señor Cachimbo fue rehecha. Y también en el día de ayer nos comprometimos a todas las casas que se repararon, las necesidades que tienen. Entramos, hicimos un levantamiento y en los próximos días estaremos dando respuesta. Mire, yo tengo que casi irme, pero tengo dos preguntas que no puedo dejar de hacer. La primera, los datos del Sistema Único de Beneficiarios, ¿ustedes se basan de ahí o también con las llamadas y reportes, sí, de la gente? ¿Cómo se está haciendo para ustedes identificar los espacios donde hay pobreza extrema que se necesite auxiliar o gente con alguna necesidad? Sí, mira, hay un apoyo, los medios de comunicación nos han apoyado mucho. Los distintos programas están atentos y nos transmiten. Inmediatamente nosotros enviamos a nuestro personal para hacer el levantamiento. Pero
Nosotros trabajamos también muy de la mano de las gobernaciones y de los territorios. En cada provincia tenemos encargados que van auscultando. Hay, por ejemplo, los hogares CREAS del país reciben una mensualidad, los asilos de ancianos, las distintas fundaciones, algunas están todavía por verificar, por incorporar, pero las que encontramos y hemos contactado que hacen una labor social siguen recibiendo iglesias, claro. O sea, muchas iglesias de las distintas denominaciones. La iglesia tiene su pastoral social, así es, que eso es interesante, es, hacer un trabajo así encomiable. Así es, así es. Y la otra pregunta, Yadira, que usted no se me va sin esta. ¿El trabajo actual que está haciendo el plan social de la presidencia impacta o impactará en la decisión de la población de ayudar al presidente a reelegirse en el cargo? Bueno, si por la respuesta en los territorios cuando vamos es, lo aseguro. Sí. Lo aseguro. Porque yo quiero, ojalá que tú un día nos acompañes. Invíteme, usted no sabe si la sorprende, mira, voy. Pues te voy a invitar. Yo quiero que tú sepas que es voz en cuello la gente hablando de la diferencia. Por ejemplo, hay un área de Santo Domingo Este que yo me quedé impactada porque una señora, una adulta mayor, cuando le entregamos las raciones, nos dice que cuánto nos tienen que dar. Yo, ¿cómo que cuánto? No, pero eso es el Estado, eso es el presidente que se lo envía, ustedes son parte y les damos una especie de educación. Eso es parte de los impuestos que produce. Bueno, y nos dice, no, porque yo la compraba a 200 pesos. Ay, Dios mío. Entonces, cuando tú escuchas a las personas hablar del agradecimiento, lo feliz que se sienten de la forma, de la dignidad con que lo reciben y con que se les entrega sin maltrato, yo creo que sí. Bueno. Yo creo que sí. Bueno, pues de verdad que... Porque de que hay diferencia, hay diferencia. Bueno, y lo que más nos agrada a nosotros es saber que la dirección del plan de asistencia social de la presidencia está en manos de una persona sensible. Porque el que la conoce usted, ay, sabe de su sensibilidad humana. Y que por ahí se empieza. Mira, usted es abogada. Vivo llorando. Sí, usted es abogada. Los abogados a veces son un poco crueles y fuertes. No. Pero la parte suya sensible. Esa ha sido mi vida. Bueno. Y la verdad es que no es feliz porque precisamente uno lo que encuentra es mucho dolor. Así es, mucha necesidad. Así es. Yadira, quiero agradecerle nuevamente. Miren, yo he hecho que ella rompa su agenda esta semana. Pero ella tenía que estar aquí con nosotros porque de verdad tiene muchos compromisos. Pero ella sabía que no se podía zafar de esta invitación. Así que muchísimas gracias. La cosa de Loreni no tan escrita. De verdad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la acogida siempre. Gracias a su equipo que siempre que les referimos un caso, está muy presto, hacen el levantamiento y nosotros sabemos de la respuesta inmediata. O sea que de verdad, mira, gracias. La que tiene que dar las gracias aquí soy yo. Gracias a ustedes que están atentos y que nos ayudan a hacer un servicio más ágil y estar cercano de la gente. Gracias a ustedes por brindarme este espacio que como soy de un poquito perfil bajo, no voy mucho detrás de las cámaras, pero que sé que es necesario para que la gente lo sepa, claro. Porque mucha gente a fuerza de uno no hacer mucha promoción de las entregas piensan que no están y no, estamos y estamos más que nunca presentes en cada uno de los barrios. Qué bueno de verdad y muchísimas gracias a Yadira Enríquez, directora general del Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Con ella vamos a una breve pausa, venimos con la parte final de este espacio, no se muevan.